Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. En esta ocasión les traigo una versión mejorada de uno de los primeros videos que apareció en este canal hace ya algún tiempo. Los orígenes galeses de la dinastía Tudor. Los Tudor son la dinastía real inglesa más famosa, y su nombre permanece en primera línea de la historia europea gracias al cine y la televisión. Por supuesto, los Tudor no figurarían en los medios de comunicación sin algo que captara la atención de la gente, y personajes como Enrique VII, su hijo Enrique VIII y sus tres nietos Eduardo VI, María e Isabel, solo interrumpidos brevemente por el reinado de 9 días de Lady Jane Grey, comprenden a 2 de los monarcas más famosos de Inglaterra y a 3 de los más apreciados, cada uno con un montón de personalidades fascinantes, aunque a veces inescrutables. Los Tudor son tan importantes por sus acciones como por su reputación. Gobernaron Inglaterra durante la época en que Europa Occidental pasó de la Edad Media a los inicios de la Edad Moderna e instituyeron cambios en la administración gubernamental, la relación entre la corona y el pueblo, la imagen de la monarquía y la forma de rendir culto. También supervisaron una edad de oro de la escritura y la exploración inglesas. Representan tanto una edad de oro, término aún en uso, como demostró una reciente película sobre Isabel I, como una época de infamia, siendo también una de las familias más divisivas de Europa. La historia de los Tudor se remonta al siglo XIII, pero su ascenso a la prominencia comenzó en el XV. Owen Tudor, terrateniente galés, luchó en los ejércitos del rey Enrique V de Inglaterra. A la muerte de Enrique, Owen se casó con la viuda de ese rey, la francesa Catalina de Valois, y luchó al servicio del hijo de esta última, Enrique VI. En esta época, Inglaterra quedó dividida por una lucha por el trono inglés entre 2 dinastías, los Lancaster y los York, llamada la Guerra de las Dos Rosas. Owen era uno de los lancasterianos de Enrique VI, y tras la batalla de Mortimer's Cross, una victoria para los yorkistas, Owen fue ejecutado. El hijo de Owen, Edmundo, fue recompensado por los servicios prestados a su familia con el nombramiento de Enrique VI como conde de Richmond. Edmundo se casó con Margaret Beaufort, bisnieta de Juan de Gante, hijo del rey Eduardo III, presentando una tenue pero vital reclamación al trono. El único hijo de Edmundo, Enrique Tudor, lideró una rebelión contra el rey Ricardo III y lo derrotó en Bosworth Field, ocupando él mismo el trono como descendiente de Eduardo III. Enrique, ahora rey Enrique VII, se casó con la heredera de la Casa de York, poniendo fin a la Guerra de las Dos Rosas. Y aunque hubo otros rebeldes que se alzaron contra su trono, Enrique permaneció relativamente seguro. Hoy podemos afirmar que este rey era un cuarto galés, un cuarto francés y mitad inglés. Aunque es su sangre galesa la que lo identifica ante sus contemporáneos y la posteridad. Y es a través de su tatarabuelo, que llevaba el nombre cristiano galés de Tudor, anglicanizado a Tudor años después, que Enrique y sus descendientes son conocidos. Pero bueno, de su historia y la de muchos de sus descendientes hemos tenido oportunidad de ver, leer o escuchar. Así que, con este video, iremos mucho más atrás en el tiempo. Mucho más atrás que la época de Edmundo Tudor y de su padre, Owen. A la época en que una notable familia de apellido Tudor vivía en la región de Gales conocida como Penmynydd. Los Tudor de Penmynydd, que en galés suena algo así como Tuduriaid Penmynydd, fueron una familia noble y aristocrática vinculada al pueblo de Penmynydd, en Anglesey, al norte de Gales, que ejerció gran influencia en la política galesa y más tarde en la inglesa. Fue a partir de esta familia que surgió el ya mencionado Owen Tudor, y por tanto, la dinastía galesa de los Tudor, que gobernó Inglaterra de 1485 a 1603. La familia descendía de uno de los hijos de Edmifed Fáilchen, fallecido en 1246, guerrero galés que llegó a ser senescal del reino de Gwynedd en el norte de Gales, al servicio del príncipe Llywelyn el Grande y, más tarde, de su hijo Dafydd ap Llywelyn.
Etnifed afirmaba descender de Marchut Apsinan, señor de Ross y protector de Rodri el Grande, rey de Gwynedd, fundador de una de las llamadas 15 tribus de Gales. Estos Tudor de Gales no tenían sangre real o principesca, pero su familia llegó a la prominencia sirviendo a las grandes casas de príncipes galeses. Durante los primeros tres cuartos del siglo XIII, los gobernantes galeses de Gwynedd, cuyo territorio incluía las tierras de Snowdonia así como las tierras bajas y fértiles de Anglesey, se esforzaron para crear un poderoso y bien organizado pseudo-estado. Los cambios que estaban teniendo lugar en las monarquías de la Europa continental, en las formas de su gobierno, sus métodos de administración y el poder de sus gobernantes, eran bien conocidos en Gales, en particular a través del ejemplo de Inglaterra. Bajo Llywelyn ap Iorwerth, llamado también Llywelyn el Grande, un gobernante fuerte y capaz, Gwynedd se convirtió en un principado fuerte. De hecho, reclamó la lealtad de los demás gobernantes de la región y adoptó después el estilo y dignidad de príncipe de Gales. Llywelyn controló casi todo Gwynedd para el año de 1202 y cuando, 10 años después, en 1212, él negoció un tratado con el rey de Francia. Él afirmó hablar en nombre de otros líderes galeses también. Llywelyn fue instrumental en obligar al rey inglés Juan sin Tierra a aceptar las demandas de los barones ingleses, y otras demandas de los galeses fueron incluidas en la Carta Magna, que fue sellada en 1215. Llywelyn fue capaz de mantener su influencia y la preponderancia de su principado hasta su propia muerte, 25 años después, en 1240. Fue en estas décadas de desarrollo político vigoroso en el norte de Gales que los ancestros galeses del rey Enrique VII obtuvieron una prominencia tal que les permitió convertirse en una de las familias más influyentes y respetadas de esa región durante el siglo XIII. Esta familia enganchó su suerte a la del príncipe de Gwynedd, siendo para este último consejeros, diplomáticos, sirvientes y soldados indispensables en un mundo en el que predominaba la aristocracia de servicio. Pues bien, estos primeros Tudor fueron una especie de élite aristócrata y pudieron afianzar sus fortunas y suerte a lo largo de los años. A pesar de su importancia para el príncipe de Gwynedd, ninguno de los antepasados galeses del primer rey Tudor se casó con una poderosa casa principesca. Más bien fueron los tenientes confiables del ya mencionado Llywelyn el Grande y de sus sucesores. En Inglaterra, tales sirvientes de un rey podrían haber aspirado a obtener un condado. Pero en el norte de Gales, su reputación, tierras e influencia eran el premio al que podrían alcanzar. Pero esto no se trató de un progreso continuo en términos de estatus, riqueza y poder, ya que el ascenso de Gwynedd a menudo estuvo plagado de enemigos y obstáculos. Ya que otros príncipes de la región odiaban y envidiaban a los gobernantes de Gwynedd. Los reyes ingleses eran escépticos al respecto y se oponían a sus reclamos, y los barones ingleses con posesiones en la frontera eran hostiles. Una ambiciosa familia galesa al servicio del príncipe de Gwynedd hubiera seguido de cerca a sus competidores y rivales, e incluso prepararse en maniobras políticas para preservar los beneficios de su buen servicio en Gales del Norte. Todo esto lograron hacer los antepasados galeses de los monarcas Tudor, quienes generalmente lograron éxitos notables, con pocos errores graves. Cuando el Principado de Gwynedd fue destruido por el rey Eduardo I entre 1282 y 1283, la familia logró volver a levantarse con mucha de su influencia y reputación intactas. Los primeros Tudor vivieron cerca de Abbeyhill, en el distrito o comuna de Ross, en la región al este del río Conwy, conocida como The Four Cantrefs. Mucho de lo cual más tarde se convirtió en el señorío de Denby. En sus orígenes, ellos fueron terratenientes modestos en el campo del este de Conwy y no lejos de la costa. Cuando esta región cayó bajo el control de Gwynedd y su líder, Llywelyn el Grande, algunos miembros de la familia entraron al servicio de su nuevo señor. Es también posible que uno o dos de ellos hubiera entrado al empleo del antepasado de Llywelyn al final del siglo XII. Un hombre llamado Sinfrig ap Iorwerth es el primero de su clan conocido por haberse hecho un lugar en la administración primitiva de Gwynedd.
sus hijos y nietos le siguieron sus pasos con increíble regularidad. Solo podemos especular sobre las habilidades e inteligencia de los descendientes de Sinfrig, pero cualesquiera que éstas hubieran sido, ellos estaban constantemente empleados por los gobernantes de Gwynedd del siglo XIII. En efecto, Sinfrig y sus parientes formaron el grupo familiar más grande de sirvientes empleados por los príncipes en sus varias empresas. Pero si Sinfrig hizo una primera impresión en el panorama político, fue su hijo Eadnifed Faichen, llamado también Eadnifed el Joven, quien adquirió la mayor reputación de su familia, asegurándose de que todos sus hijos y nietos tuvieran un lugar en el gobierno y sociedad de Gales del Norte que era segundo solo a la misma casa del príncipe. Eadnifed Faichen estaba al servicio del príncipe Llywelyn para 1215 y nunca dejó ese puesto antes de la muerte de Llywelyn en 1240. Eadnifed siempre acompañaba al príncipe, daba fe de sus edictos y por un tiempo sirvió como senescal, el puesto administrativo, político y judicial más importante en ese entonces. Eadnifed estaba en esta posición exaltada para 1216 o antes. Como tal, él representó a Llywelyn en las negociaciones con el rey Enrique III de Inglaterra, algunos señores de la frontera, así como otros príncipes galeses, obispos y eclesiásticos. Él era el hombre del príncipe, dando cuenta solamente al mismo Llywelyn, a la vez que ejerciendo una gran autoridad en su nombre. Eadnifed no fue menos valorado en el ámbito bélico. Durante el siglo XVI se dijo que una vez, quizás en 1210, Eadnifed comandó las fuerzas del príncipe para combatir contra las tropas del conde de Chester y otros aliados del rey Juan sin tierra. Cuenta la leyenda que Eadnifed trajo 3 cabezas de ingleses decapitados ante el príncipe, cabezas que supuestamente después adornaron la heráldica de Eadnifed y de sus descendientes a partir de entonces. Las cualidades las cuales Eadnifed mostró en aventuras como esta le permitieron ser exigente cuando se puso a buscar una esposa. Él se casó con Gwenllian, una hija del conocido Lord Rhys, quien por cierto murió en 1197. Rhys no solo había creado un dominio para sí al suroeste de Gales, en Deheubarth, sino que también era considerado el principal líder de su tiempo. El haberse asociado con tal clan respetado tuvo que haber mejorado los prospectos del propio Eadnifed. Hasta el rey Enrique III lo reconoció como uno de los galeses más destacados. Y cuando Eadnifed pasó por Londres en junio de 1235, aparentemente en ruta hacia la cruzada en Tierra Santa, el rey le envió una copa de plata a sus aposentos en señal de respeto. Llywelyn el Grande murió en 1240. Y como el estadista más importante de Gwynedd, Eadnifed Faichen desempeñó un papel importante en organizar la sucesión al poder del hijo de su difunto señor, un joven llamado David. Y en una era en la que la autoridad de los gobernantes dependía de su habilidad personal y de sus buenos consejeros, nadie estaba mejor calificado que este experimentado y leal sirviente, en su papel principal en la corte del nuevo príncipe. Cuando el mismo Eadnifed murió en 1246, 10 años después que su esposa, los anales que estaban siendo compilados en la abadía de St. Wewick, en Chester, registraron los eventos de su deceso como si se tratara de un punto de inflexión en la historia de Gwynedd y de Gales del Norte en general. Eadnifed fue recordado como el juez de Gales, un título que se compara al de esos hombres tenientes que eran empleados por los reyes ingleses para que actuasen en su nombre, cuando estaban ellos mismos fuera del reino o incapacitados. Esto fue un gran tributo al gran sirviente de Llywelyn el Grande y de David ap Llywelyn. Sinfrig ap Iorwerth tuvo otros 2 hijos además de Eadnifed Faichen, Heilin y Gorombi. Ellos también sirvieron al príncipe Llywelyn y al hijo de este, David, aunque no con la maestría de su hermano. Sus acciones públicas parecen haberse concentrado en la parte este de Gwynedd, en la campiña de sus antepasados, al este de Conwy. Ellos y sus descendientes nunca obtuvieron prominencia, reputación o el afecto que sintieron los de Gales del Norte por Eadnifed y los suyos. Eadnifed Faichen tuvo al menos 6 hijos, más probablemente 7. El hecho de que todos ellos siguieron a su padre al servir a los príncipes de Gwynedd, a menudo en puestos que él mismo había ocupado, es en parte testimonio del gran aprecio con el que Eadnifed fue galardonado.
y la habilidad con la que él había hecho avanzar las carreras de sus parientes. Debemos reconocer, sin embargo, que eso también refleja sus propias capacidades. Gorombi y Grufita Abednifet tenían la edad suficiente como para unirse a su padre en la corte de Llywelyn y para apoyar a Ednifed en las negociaciones con el conde de Chester en 1222. Grufit, sin embargo, quizás por su indiscreción juvenil, ofendió a Llywelyn al hacer comentarios inapropiados sobre la esposa de este último, quien era una hija ilegítima del rey Juan sin tierra, y con quien Llywelyn se había casado en 1204. Grufit fue obligado entonces a huir a Irlanda. De hecho, él fue el primer miembro de su familia en haberse peleado con su príncipe. A pesar de la desgracia de Grufit, la posición de su padre no recibió desafíos y sus otros hijos ganaron jugosas recompensas. Muchos de ellos llegaron a edad adulta durante el corto mandato del príncipe David. Este joven príncipe pudo haber dado la bienvenida a sangre joven y leal, a la vez que continuar delegando en el viejo consejero de su difunto padre. En efecto, en negociaciones con varios señores de la frontera en 1241, Tudur Abednifed fue reconocido como el senescal del príncipe incluso en vida del propio Ednifed, aunque esto solo pudo haber sido una promoción temporal para fortalecer su papel de negociador. Otro hijo de Ednifed, Rhys, también estuvo al servicio del príncipe David en 1241. La segunda brecha en la lealtad de la familia de Ednifed Fáilchen hacia los príncipes de Gwynedd ocurrió, irónicamente, como resultado de su propio servicio a ellos. En noviembre de 1245, Tudur Abe Ednifed fue capturado por Enrique III en Gales del Norte y fue enviado como rehén a la Torre de Londres, posiblemente como garantía de la sumisión del príncipe David al rey inglés. El propio hermano de David, Grufit, había sido también un rehén en la torre, pero en 1244 fue asesinado mientras intentaba escapar. Al año siguiente, Tudur fue llevado a Londres en varias etapas y por varios hombres, primero por el señor del sur de Powys y luego por John Lestrange, un barón de Shropshire, que había sido justicia del rey en Chester hasta hace poco. Tudur fue entonces entregado a los hombres del alguacil de Oxfordshire en una etapa final del recorrido hacia la torre, donde fue puesto en uno de los edificios interiores. Cuando fue liberado en septiembre de 1246, el año en el que tanto el príncipe David como Ednifed Fáilchen murieron, Tudur tuvo que dejar a dos de sus hijos atrás como rehenes en la torre, aunque estos no parecieron haber sufrido de las peores condiciones de encarcelamiento. Como precio adicional por su liberación, Tudur fue obligado a jurar lealtad a Enrique III, y eso hizo a nombre de sus tierras de Gales del Norte que habían ahora sido confirmadas como suyas. Él también recibió del rey inglés regalos y más tierras, incluyendo el pueblo de Maenan, en Perth Blath. Tudur Abednifed se había declarado fiel súbdito de Enrique III de Inglaterra, en un acto que estaría destinado a dañar su relación con el gobernante de Gwynedd. Enrique y sus consejeros estaban ansiosos por atraer la lealtad de galeses influyentes y en los años siguientes, Tudur recibió más propiedades de parte del generoso monarca. De hecho, Tudur fue utilizado como enviado por el rey Enrique en las negociaciones de 1259 y 1260 con el sobrino y sucesor del príncipe David, Llywelyn ap Gruffydd. Y eventualmente, el hijo de Tudur, Heilin, fue liberado de la Torre de Londres en febrero de 1263. Este cambio de lealtades de Tudur Abednifed conllevó a la ruptura del otrora servicio de su casa en Gwynedd, la cual su padre y abuelo habían comenzado casi medio siglo antes. Aunque no fue su convicción la que empujó a Tudur a apostar ahora por el rey inglés. Regalos y tierras fueron sin duda atractivos, pero el continuo encarcelamiento de sus hijos en la torre fue el factor más predominante. En cualquier caso, con la muerte del príncipe David y de Ednifed Fáilchen en 1246, una lucha interna había surgido en Gwynedd por obtener el control sobre dicha región. Esto pudo haber hecho del futuro de la familia de Ednifed muy incierto, y una relación más cercana con el rey inglés pareció entonces ser una precaución inteligente. De cualquier modo,
después de 1263, Llywelyn ap Gruffydd había emergido como el señor invicto de Gales del Norte y Ceulain ap Tudur había sido liberado de la Torre de Londres, mientras que Tudur ap Enniferth fue capaz de retomar su carrera en Gwynedd. Cuando Llywelyn ap Gruffydd estableció su dominio personal en Gwynedd en 1255, todos los hijos de Enniferth Faichen tenían la edad suficiente para entrar a su servicio y eventualmente, eso hicieron. Se convirtieron en los agentes de un régimen que restableció una gran parte del Principado galés, extendiéndose desde la península de Lynn al oeste, al río Dee, en el este, con otros señores galeses de aliados al sur, en Powys, Cardiganshire y Carmarthenshire, y conquistas en territorios como Montgomery en el sureste y las fronteras de Glamorgan al sur. Territorialmente, las posesiones de este Llywelyn se dieron a las de su abuelo más famoso, pudiendo además reafirmar el reclamo feudal sobre otros príncipes galeses, y para 1258 se estaba llamando a sí mismo como príncipe de Gales. En el Tratado Anglo-Galés concluido en Montgomery, en septiembre de 1267, Enrique III reconoció y aceptó la posición de Llywelyn. Los hijos de Enniferth Faichen habían jugado un gran papel en este desarrollo. El mayor de ellos, Goronwy, había reemplazado a su padre como senescal en 1258. Continuó en esa oficina por otros 10 años, impartiendo justicia al más alto nivel, negociando con el rey inglés y con los señores de las fronteras, el obispo de Bangor y otros príncipes galeses. Al igual que su padre antes que él, Goronwy lideró los ejércitos de Gwynedd en campaña y en febrero de 1263 los llevó hasta Gwent en contra de los señores fronterizos del sur. Cuando Goronwy murió el 17 de octubre de 1268, un cronista galés relató su coraje y habilidades con las armas, tanto como su integridad y sabiduría. Goronwy fue un verdadero hijo de su padre, y la tristeza con la cual dicho cronista se expresó sobre su muerte fue poco discreta. El segundo hijo de Enniferth Faichen, Gruffydd, eventualmente regresó de Irlanda y la desgracia. Para 1247 él pudo encontrarse en la compañía del príncipe Llywelyn ap Gruffydd, fue testigo de sus edictos, negoció con Enrique III en 1256, y quizás actuó inicialmente como senescal para el nuevo príncipe, por encima de su hermano mayor, Goronwy. En cuanto a Tudur ap Enniferth, él restableció su carrera en Gales del Norte, a pesar de su alianza forzada con Enrique III. Después de 1263, no solo prestó asistencia en los edictos del príncipe Llywelyn ap Gruffydd y lo ayudó en sus disputas con el obispo de Bangor, con otros príncipes galeses y ciertos señores fronterizos, sino que después de la muerte de Goronwy en 1268, Tudur le sucedió en el cargo de senescal y por una década más monopolizó lo que era, indiscutiblemente, una de las posiciones más poderosas en el principado de Llywelyn. Por su parte, los dos hijos menores de Enniferth Faichen, Rhys y Sinfrig, siguieron carreras divergentes. Sinfrig, que tenía el nombre de su abuelo, estaba también al servicio del príncipe Llywelyn para 1256, comprometido con la misma diplomacia y trabajo judicial de sus otros hermanos. Pero Rhys, cuyo nombre recuerda ese de su abuelo materno, parece haber caído en desgracia con el príncipe Llywelyn. Aunque no es posible afirmar que los descendientes de Sinfrig ap Iorwerth monopolizaron la oficina principal de los príncipes de Gwynedd, en otras palabras, el puesto de senescal, sin interrupción desde 1216 hasta 1278, Enniferth Faichen y muchos de sus hijos ciertamente controlaron ese cargo por largos periodos de tiempo. La familia sirvió a Llywelyn ap Iorwerth y a sus dos sucesores de forma diligente y con distinción. Incluso durante la ruptura ocasional con uno u otro príncipe, eso apenas disminuye una influencia que no fue ensombrecida por nadie de entre las familias dominantes de Gales del Norte durante el siglo XIII. Un servicio excelente ameritaba recompensas ricas y el patrocinio era la manera más segura de atraer y mantener tal lealtad. Nuestro conocimiento sobre las extensas concesiones de tierra que fueron hechas a miembros de la familia de Sinfrig ap Iorwerth viene casi exclusivamente del siglo XIV, cuando las propiedades eran aún identificadas por administradores locales como pertenecientes una vez a Enniferth Faichen y mantenidas por este último de la manera más generosa.
La patria de su familia estaba al este del río Conwy, en el actual Denbigh Cire. La mayoría de las tierras dadas por los príncipes de Gwynedd a Ednyfed Fáilchen estaba situada en Anglesey, especialmente en Penmynydd y Trecastel, y en Caernarfonshire, al oeste del río Conwy. Estas propiedades, que fueron dadas a él y a sus descendientes, tenían privilegios especiales adjuntos en lugar de las obligaciones tradicionales de servicio a los príncipes. Es probable que estas tierras fueran dadas a Ednyfed Fáilchen antes de 1240 por Llywelyn el Grande. Adicionalmente, Ednyfed compró otras tierras en Perfeddwlad, en Ross Finnach, y recibió otra propiedad en Cardiganshire. Los hijos de Ednyfed añadieron otras propiedades al patrimonio familiar, pero de forma más modesta. Por ejemplo, en el momento de su alianza con Enrique III, Tudur adquirió tierras en Flint y en Dyffryn Clwyd. Estas tierras dispersas, próximas a las de un noble inglés, puso a la familia de Ednyfed Fáilchen entre los terratenientes más ricos de Gales del Norte, con todo lo que eso implicaba en términos de influencia e importancia locales. Como en otras partes de la Europa medieval, la relación entre el Estado y la Iglesia era una de carácter directo. Los obispados de Bangor y de San Asaph estaban completamente en el Principado de Gwynedd y de algún modo también estaban bajo el control del príncipe. Además, muchos de los que servían a los príncipes en cuestiones seculares usualmente tenían familiares que también lo hacían en cuestiones religiosas. Otro de los hijos de Ednyfed Fáilchen puede ser relacionado con Hywel, obispo de San Asaph entre 1240 hasta su muerte en 1247. Si es así, el sobrino del obispo, Llywelyn, el hijo de Gruffydd ab Ednyfed, fue probablemente prior de Bangor algunos años después. Y la familia pudo haber sido un beneficiario temprano del priorato dominico que fue fundado cerca de Bangor en 1251. Goronwy ab Ednyfed pudo haber donado tierra a los frailes en la vecindad conocida como Penegyn Park. En efecto, Goronwy, quien se dice fue enterrado en algún sitio en Bangor, pudo haber sido sepultado en el nuevo priorato. Ya que, en el siglo siguiente, muchos de los descendientes de Ednyfed consideraron dicho lugar como su mausoleo. El lugar de esta familia en la sociedad del norte de Gales se refleja en los poemas que muchos autores del siglo XIII escribieron en su honor y los elogios que marcaron su muerte. Como ya he dicho, la muerte de Ednyfed Fáilchen en 1246 fue registrada con particular tristeza. Y Elidir Sais, uno de los principales poetas de la primera mitad del siglo XIII, se mostró afectado por haber llorado junto a la tumba. Estuve ante el sepulcro fresco de Ednyfed, mientras mis lágrimas corrían. La hija de Ednyfed fue agasajada en verso por Einion ap Balchmai, mientras que a la muerte de su hermano Gruffydd, Dafydd Benfras expresó un lamento más público. Goronwy ab Ednyfed fue objeto de odas de elogio de parte de Bleddyn Far y de Prydydd Fáilchen. Para ellos, él había sido el baluarte de Gwynedd y la muralla de la ciudad, una figura heroica cuyas capacidades marciales en la defensa de Gwynedd estaban a la par con su carácter noble y sabio, cualidades que fueron reivindicadas a su muerte por el cronista de los príncipes galeses. Esta familia destacada disfrutó de la confianza y la gratitud de los príncipes de Gwynedd. Ednyfed y sus hijos recibieron poder, riqueza e influencia, que hicieron expandir su fama más allá de las fronteras de Gwynedd, entre los señores fronterizos, los principados galeses del sur, incluso hasta la corte inglesa. Ellos sobrevivieron a los problemas políticos en Gwynedd, así como también a las tensiones que surgieron de vez en cuando entre esa región, el rey de Inglaterra y otros señores de Gales. Ha habido tiempos en el siglo XIII, aunque pocos, cuando algunos miembros de la familia de Ednyfed Fáilchen se habían desviado de su devoción a los príncipes de Gwynedd y apostado todo por el rey de Inglaterra en su lugar. Estas fueron ocasiones en que los intereses personales y familiares se antepusieron a la lealtad a sus señores principescos. El principado de Gwynedd era de reciente creación y sus fronteras estaban a menudo sujetas a cambios. La patria de la familia de Ednyfed Fáilchen en Perfeddwlad caía en manos inglesas de forma periódica.
Así que era natural que aquellos con lazos en la región del Conwy pusieran sus lealtades a prueba y se dividieran. Luego de que Eduardo I ascendiera al trono inglés en 1272, el instinto de supervivencia de esos señores se hizo más amplio, y los hijos de Ednifed Fáilchen eventualmente abandonaron la causa de Gales. Después de la aplastante victoria del rey Eduardo en su primera guerra contra el príncipe Llywelyn entre 1276 y 1277, la prudencia sugirió que la familia al menos estableciera una forma de comunicación con el gran rey inglés en caso de que alguna otra desgracia cayera sobre Llywelyn en el futuro. Tan temprano como durante la década de 1240, el hijo de Ednifed, Tudur, había emergido como el más rico debido a su asociación con Enrique III. Ahora, muchos de los descendientes de Ednifed hicieron las paces con el rey Eduardo y también se beneficiaron por ello. Durante el conflicto reciente, el nieto de Ednifed, Llywelyn ap Gruffydd, un fraile dominico que probablemente era prior de Bangor, actuó como intermediario entre su hermano Rhys, quien había servido al príncipe Llywelyn, y el rey inglés. El objetivo era reconciliar a Rhys y dos de sus parientes con los ingleses. Estos tres hombres pudieron haber sido parte de un plan para abandonar al príncipe y unirse a Eduardo. Cuando el príncipe Llywelyn fue inducido a firmar el Tratado de Conwy con el rey en 1277, él prometió liberar a Rhys de su cautiverio y restaurarlo a su posición. Después, Rhys entró al servicio del rey, y sus relaciones con el príncipe Llywelyn se volvieron muy tensas. En una ocasión, mientras Rhys estaba en la corte de Llywelyn, en Aberfraw, en Anglesey, fue multado con 100 libras por desobediencia. Así, cuando Eduardo I emprendió su segunda guerra contra Gales en 1282, Rhys y su hermano, Llywel ap Gruffydd ap Ednifed, se unieron al rey en campaña en Gales del Norte. Y mientras los ingleses estaban cruzando el estrecho de Mena y después de haber desembarcado en Anglesey, fueron atacados por los hombres del príncipe Llywelyn, y Llywel estuvo entre esos que fueron masacrados. Los hijos de Gruffydd ap Ednifed Fáilchen no estaban solos al buscar un acuerdo con el rey de Inglaterra. En septiembre de 1278, el rey restauró ciertas tierras a Tudur, Gorombi Fáilchen y a Llywel, quienes eran posiblemente los hijos de Gorombi ap Ednifed Fáilchen. Y otros parientes estaban sirviendo a Eduardo I en Perfeddwlad en 1279. Las lealtades locales y lazos comunitarios de estos galeses, junto con su instinto de supervivencia en estos tiempos inciertos, debilitó su sentido del deber para con el gobernante de Snowdonia, y los llevó a preferir hacer las paces con el rey inglés. Esto parecía ser la manera más segura de mantener su influencia, posición y prosperidad en la zona del Perfeddwlad. La reputación de inconstantes la cual los galeses han adquirido a través de los años, su supuesta habilidad de transformar cualquier revés en ventaja es en parte una función de los intensos vínculos locales a expensas de lealtades más amplias. Cuando el príncipe Llywelyn fue asesinado en 1282 y Eduardo I conquistó su principado de Gales del Norte, la familia de Ednifed Fáilchen recibió promesas de un futuro prominente. Aunque los tres hijos de Gorombi ap Ednifed se reconciliaron con el régimen inglés después de 1282, ellos no hicieron eso de forma irrevocable o fácilmente. En efecto, cuando una rebelión estalló en varias partes de Gales entre 1294 y 1295, en respuesta a un estricto control real, Tudur, conocido como Tudur el Viejo, o Tudur Hen, y Gorombi, conocido como Gorombi el Joven o Gorombi Fáilchen, se unieron al levantamiento del líder rebelde del norte, un hombre llamado Madog ap Llywelyn. Es probable que Tudur Hen hubiera sido el senescal de Madog, y Gorombi pudo haber estado al servicio de los rebeldes también. Pero con la derrota de esta revuelta, la última que surgió como consecuencia directa de la conquista eduardiana de Gwynedd, la familia hizo las paces rápidamente con las autoridades inglesas. Tudur Hen fue un miembro de la delegación de Gales del Norte que juró lealtad a Eduardo I en 1296 y cuando el hijo de este rey, Eduardo de Carnarvon, fue proclamado el primer príncipe inglés de Gales en 1301, Tudur Hen estaba allí para jurar fidelidad y presentar sus respetos a nombre de sus tierras en Gales. En los años siguientes, él sirvió como oficial de la corona en Perfeddwlad, como muchos de sus antepasados habían hecho durante el siglo XIII.
Tudur Hen disfrutó de su considerable número de tierras en Gales del Norte y Cardiganshire hasta su muerte en 1311, y fue cuando las mismas pasaron sin problemas a su hijo, Goronwy ap Tudur Hen. Con solo una excepción, los descendientes de Tudur Hen demostraron ser terratenientes leales, influyentes y prósperos en Gales del Norte. Su papel predominante en la sociedad se refleja en su patrocinio de casas religiosas locales, en la reputación que disfrutaron entre los poetas que se movían de casa en casa en la región y en sus extensas tierras, muchas de las cuales heredaron de Ednifed Faichen y supieron mantener audazmente durante toda la turbulencia política del reinado de Eduardo I. Goronwy ap Tudur Hen era lo suficientemente leal a Eduardo II, e incluso en la última crisis del reinado de dicho monarca, cuando Eduardo era perseguido y fue depuesto por sus enemigos, Goronwy se mantuvo a su lado. Él había sido uno de los líderes de las tropas galesas que se unieron al rey en Newcastle upon Tyne en 1314 en preparación para invadir Escocia. Y unos años más tarde, en 1318, como el yeomen del rey, fue nombrado guardabosque de Snowdon. Para cuando murió en 1331, la familia de Goronwy se había quitado todo vestigio de sospecha de rebelión y estaba asegurada en el favor del nuevo rey, Eduardo III. La fortuna y seguridad con las que los descendientes de Ednifed Faichen lograron después de los días difíciles de Eduardo I, están bien ilustradas por las propias carreras de Goronwy ap Tudur Hen y de sus dos hijos, Hywel el clérigo y Tudur el terrateniente. Desde el comienzo, su familia tuvo una relación estrecha con algunas de las más importantes casas e instituciones religiosas en Gales del Norte. La sociedad en la que se movían era cristiana, y aquí como en muchas otras partes, las instituciones de la iglesia dependían mucho del patrocinio y el apoyo de ricos terratenientes. Una historia que data de al menos comienzos del siglo XVIII afirma que Tudur Hen fue el fundador del convento franciscano de Bangor, aunque es claro hoy que este convento existía desde cerca de 1250, y que Tudur Hen fue más bien su reparador y benefactor, luego del tiempo de guerra. Los frailes que se aliaron a Eduardo I en sus dos guerras con Gales, pero se formaron alrededor de Tudur y por el año de 1293 renovaron los edificios. Antes de morir, Tudur mismo arregló su propia sepultura en la pared sur de la capilla del convento y su sepulcro allí el 1 de octubre de 1311 fue recordado durante mucho tiempo después. El cuerpo de su hijo, Goronwy ap Tudur Hen, fue depositado en el mismo mausoleo, el 11 de diciembre de 1331. De los hijos de Goronwy, Hywel ascendió a un puesto importante en la Iglesia de Gales del Norte. Aunque pudo haber sido el hijo mayor de su padre, Hywel fue educado para el sacerdocio. Se convirtió en canónigo de la Catedral de Bangor y luego, en 1357, archidiácono de Anglesey. Cuando murió en 1366, él también fue enterrado en el convento de Bangor, justo frente al altar, como corresponde a un alto miembro de la jerarquía eclesiástica. El hermano de Hywel, Tudur, lo siguió a la tumba en el mismo convento de Bangor, el 19 de septiembre de 1367. Esta vez, la tumba fue puesta en la pared sur del presbiterio. La posición de influencia de Tudur en la sociedad laica complementó la de su hermano Hywel en la iglesia. Él vivió en el antiguo pueblo de Trecastel, en Anglesey, y al igual que su padre y abuelo antes que él, fue un agente real en la isla. Se casó de forma ventajosa con la familia de Thomas ap Llywelyn, cuya hermana fue la madre del famoso rebelde Owain Glyndŵr. Tudur pudo incluso haber servido en las campañas de Eduardo III en Francia después de 1337. Siglos después se dijo que durante el servicio a dicho rey adquirió el rango de caballero, aunque sin permiso del monarca. En 1345, las carreras de ambos hermanos, Hywel y Tudur, estuvieron en peligro. En ese año, una conspiración se planeó para capturar y asesinar a William de Salford, el infame fiscal del hijo del rey, el Príncipe Negro, en Gales del Norte.
Highwell y Tudor fueron dos de los principales sospechosos en dicha conspiración, y el atentado contra William de Salford parece que tuvo lugar cerca de la casa de Highwell. Los hermanos fueron arrestados y pasaron un tiempo en prisión. Pero el incidente, que había sido menos que una protesta general contra el régimen inglés que un ataque aislado contra un oficial particularmente opresor, no dañó los prospectos de ninguno de los hermanos, y estos pronto fueron liberados. Los burgueses de Caernarfon dijeron sobre la familia que ningún galés se atrevía a procesarlos. El poeta de la familia, Prudfit ap Maredudd ap Dafydd, adoptó una perspectiva diferente y fue mucho más entusiasta en sus comentarios sobre el clan, pero expresó el mismo punto fundamental. Él comparó a Tudur, Highwell y a sus otros parientes con grandes árboles, fuertes, duraderos, con sus ramas esparciéndose y ofreciendo refugio a aquellos que estaban bajo ellos. Fue en la segunda mitad del siglo XIV, y especialmente durante el reinado de Ricardo II, que los descendientes de Ednifed Faichen alcanzaron el pináculo de su influencia y responsabilidades en Gales del Norte, tanto que casi podrían compararse con los niveles alcanzados por el mismísimo Ednifed Faichen 150 años antes. Todos los cinco hijos de Tudur, Gorombi, Ednifed, Rhys, William y Maredudd, estaban bien integrados en la sociedad y gobierno de una Gales del Norte que era a su vez parte del Principado Inglés de Gales. Muchos de ellos vivían en Anglesey, donde Rhys y su hermano Gorombi monopolizaban la oficina de agente judicial en la comuna de Dindaetuy en los años de 1370, 1380 y 1390. Su hermano Maredudd fue justicia del vecino Maltraet en algún momento entre 1387 y 1395, y él también se movió como burgués a la pequeña villa de Newborough, en Anglesey. Lo que es más importante, por primera vez algunos miembros de esta familia ocuparon los cargos más importantes en Gales del Norte que normalmente estaban reservados a agentes ingleses. Así, Rhys se convirtió en comisario de Anglesey entre 1374 y 1375, así como entre 1381 y 1384. Gorombi fue incluso nombrado al importante puesto de alguacil del castillo de Beaumaris en 1382, aunque solo unos cuatro días antes de su muerte. Y por su parte, Maredudd fue inspector de Anglesey entre 1388 y 1391. La confianza depositada en estos hombres por Ricardo II es evidente, ya que los hermanos eran sus más leales sirvientes en Gales del Norte. Rhys y William fueron dos de los líderes del contingente de Caernarfonshire, organizado en 1386 como precaución ante una invasión francesa, y en efecto, estos mismos hombres fueron retenidos personalmente por Ricardo II de por vida en 1398, cada uno recibiendo unas 10 libras al año del rey. Ellos acompañaron a Ricardo en su expedición para someter a los señores de Irlanda en ese mismo año, e indudablemente se sintieron traicionados cuando Ricardo fue capturado y destronado después de que regresó a Inglaterra en septiembre de 1399. El papel que desempeñaron Rhys, William y Maredudd en la subsecuente rebelión contra el usurpador rey Enrique IV puede atribuirse en parte a estas experiencias. Otros dos hermanos, Ednifed y Gorombi, habían entrado también al servicio real, aunque mucho antes y en Francia. Muchos de los poetas que alabaron a Gorombi pueden haberse acordado de su contingente de guerra cuando comentaron sobre el número de sus retenedores y cómo él, en un día de fiesta, podría repartir libreas y telas moteadas del mejor verde disponible. Pero aparentemente, mientras desembarcaban en uno de los puertos de Kent, en 1382, Ednifed y Gorombi se ahogaron. Sus cuerpos se recuperaron y fueron llevados a Londres. Y el de Gorombi al menos, fue llevado de regreso a Gales del Norte y enterrado en el convento de Llanfaes, o así afirma una elegía funeraria compuesta por Prudfit ap Maredudd ap Dafydd. Según al menos una fuente contemporánea, sus muertes arrojaron una nube sobre todo Anglesey, aunque si otro poeta de nombre Riciardin es tomado en serio, él y su fraternidad tendrían razón suficiente para lamentar la muerte de Gorombi, ya que este había sido buen juez de palabras y hechos, y agradeció mejor que nadie las más complejas tecnicidades de la poesía que se le dedicaba.
La fina tumba de alabastro de Gorhambi, esculpida en el más elegante estilo en la región de Nottingham, puede verse aún en la iglesia de Penmynydd, a donde fue transferida después de la disolución de los monasterios de mediados del siglo XVI. Gorhambi y su esposa, Mifanj, cuyas cualidades de orgullo, coraje, nobleza y refinamiento fueron heredadas de su familia igualmente respetada en el norte de Gales, yacen juntos en dicha tumba. Ambos Gorhambi y su hermano Edmifed pudieron evitar así el dilema de tener que elegir lealtades cuando la gran rebelión galesa del año de 1400 comenzó. Al igual que los hijos de Edmifed, Faichen se enfrentaron a la disyuntiva de a quién apoyar cuando Eduardo I invadió Gales del Norte. También los hijos de Tudur tuvieron que tomar decisiones difíciles en 1400 cuando su primo, Owain Glyndŵr, alzó el estandarte de revuelta contra el rey Enrique IV, el usurpador que había destronado violentamente a Ricardo II. El pasado reciente de su familia les había aconsejado que mantuvieran una relación de cautelosa cooperación con el nuevo gobierno, pero en 1400 los hijos de Tudur apoyaron abiertamente a Owain Glyndŵr y respondieron al llamado del patriotismo y del parentesco. Cuando la rebelión colapsó, los hijos sobrevivientes de Tudur ap Gorhambi se hundieron con ella también. A diferencia de la conquista eduardiana, la victoria Lancaster trajo el desastre para la familia. Nunca más dominarían Gales del Norte. Las razones exactas del por qué la familia se unió a la rebelión no son fáciles de comprender. El resentimiento ante el destronamiento y muerte de su anterior patrón, el rey Ricardo II, pudo haber sido un factor poderoso. También pudo haberlo sido su parentesco con el líder rebelde, Owain Glyndŵr. Más aún, los frailes franciscanos de Llanfaes y Bangor, con quienes los hijos de Tudur estaban íntimamente conectados, eran partidarios de Ricardo II. Esas razones pudieron haber sido también de tipo monetarias, porque para 1398, Rhys ap Tudur debía unas 60 libras de su tiempo de regateo. Fue convocado ante el juez del rey en ese año para dar explicaciones, y quizás el nuevo rey ejerció más presión sobre él. El levantamiento inicial de Owain Glyndŵr en el noreste de Gales en 1400 se quedó sin impulso rápidamente, a pesar del reclamo de dicho líder de ser el príncipe de Gales. Al otro extremo del país, William y Rhys ap Tudur se pusieron al frente de una rebelión en Anglesey en septiembre de 1400. Cuando Enrique IV llegó con un ejército, Rhys y sus hombres les prepararon una emboscada en Rosfobr, uno de los lugares más altos en la parte este de la isla. El castigo a la población de Anglesey por el enojado rey fue severo. El convento de Llanfaes fue puesto a las llamas, algunos de los frailes fueron asesinados y la campiña circundante fue devastada. Pero cuando las fuerzas reales se encontraron con Rhys y sus hombres en Rosfobr, Enrique se vio obligado a retroceder a la seguridad de Beaumaris. No es sorprendente saber que cuando el rey intentó pacificar Gales del Norte al emitir un perdón general en marzo de 1401, él excluyó a Rhys y a William, así como a Owain Glyndŵr, de los términos de paz. El incidente más espectacular que involucró a los hijos de Tudur ocurrió en 1401, cuando los hermanos organizaron una de las más audaces incursiones de toda la rebelión. Según una fuente de la época, en los anales de las insurrecciones en estas islas hay apenas otro ejemplo a comparar con este de audacia y astucia. El Viernes Santo de 1401, William y Rhys ap Tudur, junto con 44 hombres que también habían sido excluidos del perdón dado a los rebeldes meses antes, tomaron por sorpresa a los soldados estacionados en el castillo de Conway. Esa noche, mientras todos en el castillo asistían a los servicios religiosos del día, William, Rhys y sus hombres lograron infiltrarse en la fortaleza con ayuda de un carpintero que persuadió a los guardias de la puerta de que él venía a hacer algún trabajo. Eran una pandilla muy mixta, con rufianes compartiendo espacio con terratenientes, con oficiales locales y otros que casi lo eran. Después de tomar el castillo, los galeses demandaron obtener un perdón a cambio de devolver la fortaleza a sus antiguos ocupantes. El 13 de abril, se autorizó al hijo del conde de Northumberland a comenzar las negociaciones. Y esto dio a William ap Tudur la oportunidad para publicitar en detalle las exigencias de los insurgentes.
En otras palabras, un perdón general tal y como el que fue ofrecido a otros rebeldes meses antes, la recuperación de tierras y posesiones que habían sido confiscadas a galeses, un salvoconducto que garantizaría a los rebeldes su regreso a casa, no acoso por parte de las autoridades durante los siguientes 6 meses, y ninguna acusación que se trajera contra ellos por haber quemado el pueblo de Conway, por el cual, por cierto, habían causado daños valorados en 5.000 libras, además del daño o la pérdida que sufrieron varios documentos oficiales. Finalmente, se exigió que, si se llevaba a cabo algún juicio para considerar los anteriores cargos expuestos, el jurado consistiría en galeses e ingleses por igual, para garantizar el sentido de justicia. La mayoría de estas exigencias fueron concedidas en las negociaciones que siguieron, pero el 20 de abril de 1401, las tentativas de arreglo hechas en Gales del Norte fueron desechas por el rey. El castillo de Conway permaneció, por tanto, en manos galesas. Hubo otras discusiones que produjeron otro acuerdo a finales de mayo o principios de junio, pero esto también fracasó. Solo el 24 de junio se finalizó un compromiso, después de que William ap Tudor enviara un segundo grupo de demandas al rey Enrique IV en persona. Este segundo grupo tuvo un tono más conciliador que el anterior, pero primer lugar en esa lista estaba la petición del perdón general. Así y todo, 8 o 9 de los insurgentes fueron ejecutados antes de que los otros fueran perdonados por su traición. En los años de rebelión que siguieron, los hijos de Tudur ap Gorumbi continuaron apoyando a Owain Glyndŵr, aunque ellos jugaron un papel menos dramático y rara vez captaron la atención de cronistas de la época. Sin embargo, Rhys ap Tudur intrigó con la casa noble inglesa de los Percy en 1403, antes de la batalla de Shrewsbury, donde Henry Hotspur fue derrotado y asesinado por Enrique IV. En su sublevación contra el rey, los Percy acudieron a Owain Glyndŵr y sus rebeldes por ayuda, y es posible que las negociaciones en Conway en 1401 entre Henry Hotspur y los hijos de Tudur, negociaciones que el rey terminó de forma abrupta, hubieran allanado el camino para la colaboración entre ambos 2 años después. Maredudd, el hermano menor, estaba de nuevo a la cabeza de los rebeldes en el noreste de Gales en enero de 1405. Y William estaba aún activo en 1408 y 1409. Los tres hermanos fueron declarados forajidos por el rey en 1406. Con la derrota de la rebelión y la desaparición del propio Owain Glyndŵr, los hermanos se encontraron entonces en una posición vulnerable y peligrosa. Según un cronista de la frontera sur, Rhys y otros 2 líderes rebeldes fueron capturados por el alguacil del castillo de Welshpool. Rhys fue llevado a Chester y ejecutado, probablemente en 1412, aunque historias posteriores afirman que él murió en su casa en Erdreinioch, en Anglesey, y fue enterrado en el convento de Bangor entre sus ancestros. Cualquiera hubiera sido el caso, la muerte de Rhys fue lamentada vigorosamente por Grub Fidd Creagh, un poeta contemporáneo notable que era también originario de Anglesey. Were not his bright deeds for Anglesey's praise, and his eyes like an eagle's? He paid heed to my sorrow, sweet lord, was his fee not fair? Did he not show fine vintage wisdom at the court of France? Was he not merry, modest, this elf Finn, poured wine, brave Rhys? Is not Gwyneth, grand my style, empty for a dark eagle, for Rhys, lad of grim ruin, gold chain, Tudor's line, sword's edge, true keeper, and it grieves me, war's victor, of Snowdon stage. La decapitación fue la suerte de un número de líderes rebeldes prominentes. Otros sobrevivieron y se las arreglaron para rehabilitarse y reparar sus fortunas. William ap Tudur fue uno de ellos, ya que en 1413 se aseguró un perdón por su traición. Aunque otros galeses prosperaron durante la rebelión e incluso obtuvieron riqueza y grandeza a expensas de las espaldas de sus compatriotas o hasta de sus propios familiares, William ap Gruffydd, un pariente de los hijos de Tudur, se clasifica dentro de esta última categoría. El ascenso de William ap Gruffydd estaba estrechamente conectado con la caída de los hijos de Tudur ap Gorumbi. Él adquirió muchas de sus propiedades después de su traición al rey.
la mayoría de sus tierras en Anglesey y en Carnarvonshire, que valían más de 112 libras al año al final de su vida, una vez pertenecieron a los hijos de Tudur. La esposa de William se llamaba Morfudd, la hija de Goronwy ap Tudur, que murió en 1382, y probablemente a través de ella, William puso sus manos sobre Penmynydd y Penyhyn. Él obtuvo otras propiedades en Anglesey y Carnarvonshire que fueron confiscadas a Rhys y a William ap Tudur al comienzo de la rebelión. William ap Gruffydd incluso vivió en Penmynydd antes de mover a su familia a Penyhyn en Carnarvonshire alrededor de 1420. Solo las propiedades de Maredudd ap Tudur no pasaron a William ap Gruffydd, aunque sí habían sido confiscadas como las otras en 1407. La suerte posterior de Maredudd está envuelta en el misterio. Él pudo haber sido el hermano menor, quizás el hijo de una segunda esposa de Tudur ap Goronwy. Tradicionalmente se ha dicho que se fue al exilio después de asesinar a alguien, lo que quizás refleja sus posibles actividades durante la rebelión. En 1405 él era un escudero al servicio del obispo de Bangor, quien era a su vez un entusiasta partidario de Owain Glyndŵr. Pero a partir de ahí, él desaparece de nuestra vista. Owen, el hijo de Maredudd y su esposa, Marg o Margaret, oriunda de Anglesey, nació en este tiempo de crisis en los anales de la familia. Owen fue el único de los descendientes de Eadnifed Fáilchen en explorar nuevas aventuras, con prospectos aún más brillantes en el futuro. Todas las fuentes antiguas coinciden en que el primer rey Tudor, Enrique VII, descendía de una prominente familia galesa, la encabezada por Eadnifed Fáilchen de Gwynedd. Este Eadnifed, descendiente de una larga línea de nobles que incluía a Marchut ap Sinan de principios del siglo X y a Silgen de finales del siglo V, y como ya hemos visto, fue el oficial principal en la corte del príncipe Llywelyn ap Iorwerth y del hijo y sucesor de este, desde aproximadamente 1200 hasta su muerte en 1246. Varias familias descendientes de Eadnifed Fáilchen figuraban entre los señores más poderosos del norte de Gales entre los siglos XIII y XV. Sin embargo, el pedigrí específico de Enrique VII merece otra mirada, ya que podría decirse que es una generación demasiado corta. En opinión del sitio web de Estudios Antiguos de Gales, un árbol genealógico correcto y cronológicamente estable de Enrique VII haría del controvertido Goronwy dos hombres distintos. Uno de nombre Goronwy ap Tudur y otro llamado Goronwy Fáilchen ap Goronwy. Siguiendo con la mayoría de las fechas de nacimiento estimadas por Thomas Bartron, trazaríamos entonces a Eadnifed Fáilchen, Goronwy ap Eadnifed, Tudur Hen. Goronwy ap Tudur Hen. Goronwy Fáilchen. Tudur ap Goronwy. Maredudd ap Tudur. Owain Tudur, anglicanizado a Owen Tudor. Edmundo Tudor. El rey Enrique VII. Cuando examinamos cada generación con más detenimiento, podemos ver mejor el problema que plantean a los genealogistas las secuencias de nombres adoptadas por esta familia, y ofrecer estimaciones algo mejores de sus fechas de nacimiento a partir de las esposas con las que se casaron. Los Tudor de Gales del Norte emergieron de la rebelión de Owain Glyndŵr derrotados y desposeídos. Al igual que otros galeses, ellos fueron destituidos de sus puestos, prohibidos de llevar armas o de vivir en los pueblos. Su lugar en la comunidad había sido tomado por aquellos leales a la corona inglesa. No obstante, uno de los miembros más jóvenes de la familia, Owen, el hijo de Maredudd ap Tudur, estaría a punto de embarcarse en una carrera completamente diferente en los años posteriores a la famosa rebelión. Fue una carrera que, por pura casualidad, elevó a su familia a una posición única de significancia en los anales de la monarquía británica. Owen atrajo la atención de la reina viuda de Inglaterra, Catalina de Valois, que era también princesa de Francia, y sus hijos fueron los medio hermanos del rey de Lancaster, Enrique VI.
A partir de entonces, la fortuna de la casa Tudor se alzó y cayó en un escenario mucho más amplio que se mezcló con las fortunas de las casas reales de York y Lancaster. Pero esto será tema para un próximo video en el canal. Y bueno amigos, hasta aquí este material sobre los ancestros galeses de la dinastía Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido este material y si ya conocían algo de lo que en él se expone. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.